Quiero compartir que la Fundación Carlos Van Buren, ¿cómo está? Vimos hacia donde está el ascensor funicular que fue declarado patrimonio, como edificio patrimonial. Lo que queremos ahora es hacer una presentación ante el Consejo de Monumentos y ante las entidades patrimoniales del país para que se logre nuevamente poner en funcionamiento. Parece que el señor Infante estuvo mucho joven.